Hola a todos, chavales, soy el Beyoncé y estoy aquí en un nuevo vídeo de Carmen, en el episodio número 104, el día del eventazo. Por eso veis que estoy aquí con esta magnífica skin. Muchas gracias a la persona que lo ha hecho, había uno que se llamaba Carlitos y el resto del nombre no lo recuerdo. Pero muchas gracias por esta skin que nos han hecho de Endgame. Como en la película de Endgame, nos hemos puesto todos esta magnífica skin para viajar en el pasado y poder arreglar todo el tema del meteorito. Así que voy a juntarme con mis compañeros y poco a poco... ¡Eh! Trenus ha muerto por un flechazo de Willyrex. ¿Pero qué está haciendo esta gente ya? Vamos a ver qué traman, porque es que, en fin, ya no los conocemos. ¡Vegeta, no hay cárcel, no hay nada! ¡Un agujero se ha comido todo! ¡Vegeta! No hay ley ni hay nada, es verdad. ¿Cómo que no hay Oye, ley? Esto es Sodoma y Gomorra. ¡Alesby! Me han matado a todos los aldeanos Willy. Vegeta me ha asesinado 4 veces. ¡Hombre, por matarme a los aldeanos! No, hombre, si ha sido en defensa... Vale. ¿Te pone nervioso el sonido este? Estamos todos aquí. ¿Quién faltan? Joder, pues la mitad. Todos. Vamos a casa. ¿Por qué no nos vamos nosotros en la máquina del tiempo? Y que les den por saco, tío. Y los dejamos los que todos lleguen los tarde, técnicamente nunca habrán llegado. Para... Vamos a ir, Vicente. Deja a Vicente quieto. Deja a Vicente. ¡Oye! ¡Oye, Vicente! ¡Hola, qué fuerte! Vicente, hacía como 5 años que no mataba a Vicente, la verdad. Y ese se le parece. Espera, soy inmune. Inmortal, vamos a decir. Yo es por integrarme, yo. Willy, rata asquerosa. Mira, aquí está la rata. Terrible. Ah, y Dinerbón. Ha muerto Dinerbón, ¿eh? ¿Qué os sucede? Que están quemando la casa de Doblas. La casa de Doblas. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Dios santo! ¿Qué? ¡Ah, lo quitas! ¿Qué vas a comer? ¡Vale! A ver, estoy avanzando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? En casa de Rubius. Ahí está la palabra. Ah, vale, espera. Toma. Como tu diamante. De momento solo tengo 9 de Iron. No, te he dado el doble en Iron. Vale, ahí está la palabra de 777. Vamos. ¡Ha caído al agua! ¡Ha caído al agua! ¡Qué suerte, tío! ¡Ha caído al agua! Se ha pegado un chapuzón. No sé si alguien más aprieta un poco en la zona del packet, pero a mí me aprieta un poco en la zona del packet. Sí. Este... Luzo, yo no sé si voy a poder tener hijos. ¿Qué es eso? No sé qué es el packet. Un paquetito. Está muy picado contigo, ¿eh? Como siempre. ¿Qué es eso? ¡Meteorito! ¿Qué es eso? ¡Detrás! ¡Lo he visto! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está cayendo! Me he echado en la cabeza. ¿Qué? ¡Levantadme, porfa! Escuchadme, no. Que sale una luz. Vídete y vemos quién ha sido. Que sale una luz de la máquina del tiempo. Bueno, lo pero ¿por qué estáis hoy? Me he dado tu nombre y el de la Anita, ¿eh? Pregunta dónde está. ¿Cómo que el de la Anita? ¿Y dónde está tu burro? ¿El qué? De la Anita, discúlpame. Pregúntale, o sea... a Luzu dónde está Nieves y tu caballo, tu burro y todo. A mí no, a estos. Yo acabo de llegar y estos estaban con tus animales. No, no ha sido Luzu, no me... A mí me ha asesinado también. A mí que no me metan en el lío. O sea, la leche. Pregúntale dónde está la casa. Un segundo, ese ahí. A ver. Alguien que sepa leer, o sea, Fargas no. Buen día, ciudadanos. Ha llegado el momento tan esperado. Hoy por fin nuestros héroes se embarcarán en una intrépida aventura para salvar a nuestro querido Carmanan de esta tragedia que nos invade. Nuestro equipo de investigación ha estado trabajando arduamente y contrarreloj para la creación de una máquina del tiempo. Ya se encuentra prácticamente lista para operar. ¡Fargan! Hablen con ellos para obtener más información. Buen viaje y mucha suerte. ¡Por Carmalan! ¡Por Carmalan! A ver, doctor Dufenschmitz nos dice... Por Carmalan. Por Carmalan. Hoy es el día de salvar a Carmalan. Gracias al apoyo de todos, hemos creado esta hermosa máquina del tiempo que ha dejado de mucho ser un texto. Prototipo. Y con ella podemos viajar al pasado o al futuro. Actualmente hemos calibrado la máquina para apuntar al pasado, justo el día 6 de mayo, unas horas antes del impacto del meteorito. De esa forma, destruiremos los meteoritos en el aire y evitaremos todos los desastres que le han ocurrido a nuestro pueblo de Carmalan. Pero aún queda una cosa importante por conseguir: el núcleo de la máquina del tiempo. ¡Chan, chan! Crear un agujero de gusano requiere de una enorme cantidad de energía que ningún otro elemento puede generar. Solo el reloj egipcio antiguo. Hay cosas que ustedes no saben. Cuéntanos la historia. ¿Cómo que? Es importante, ojo, ¿eh? Es importante que todo el mundo acepte la misión, ¿eh? Que todo el mundo hable con el pavo este. Cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia.
Hace años, unos arqueólogos realizaron una expedición donde descubrieron unas reliquias exóticas en las pirámides de Egipto. Estas reliquias llegaron al laboratorio en donde yo trabajaba, BIO Lab Inc. Yo estaba a cargo de esa investigación y fue sorprendente descubrir que se trataba de un reloj antiguo que posee un gran poder y permite crear vínculos interdimensionales. Por desgracia, mis colegas planeaban usarlo para causar la ruina en el mundo, así que escapé del centro de investigación con las manos vacías. Un artefacto como ese servirá para abastecerle de energía a la máquina del tiempo. Está compuesto de dos piezas. ¡Nosotros lo conseguiremos! ¿Dónde se encuentra? Mucho texto. Mucho texto. Es muy arriesgado, dice, pero en grupo quizá logren sustraerlas. El centro de investigación está a medio camino del campamento cristal. Siguiendo la carretera de la ruta 13 llegarán. Aún conservo mi tarjeta de acceso a Bio Lab Inc. Tómenla para acceder al lugar. También usen trajes de científico. Todo esto lo encontrarán en la cúpula de materiales que ayudaron a recolectar. Deben revisar cada área. Seguramente los objetos valiosos están en el sótano. Cuando lo hayan tomado se activarán las alarmas. Así que deben salir rápidamente de allí o quedarán atrapados. Madre mía, qué tostazo nos acabas de pegar, doctor. Hay que contratar a actores de doblaje para esto ya, macho. Vale. Pues si se ha hecho de noche, Harry, literalmente. Dormir. Vale. A dormir, chaval. No, pues el próximo día seguimos con el evento, o sea, dividido en dos partes. Sí. 3, 2, 1. Espera. Que yo tengo un kebab. Un segundo. ¿Un kebab? Tengo la salchicha en la mano, ¿eh? Sí, que es que no tenía salchicha, entonces me he pillado un kebab. Willy, ¿tu salchicha? Qué salchicha más rara, Luz, de verdad. En cada sala va a haber una tarjeta que nos da acceso a la siguiente sala. Así que hay que buscar una tarjeta por cada sala que visitemos, ¿vale? ¿Se vale a... ¿Cuántas salas hay? Una. Para mantener... Está cumpliendo, tío, está cumpliendo. Pero... A ver. Joder, madre mía. Por aquí. Es Willy Alex. Está es que hoy en modo... El evento... Modo diablo, está en modo diablo. El evento de humoristas este no me he enterado, la verdad. No me había enterado. Mírale, qué tonto es. Escuchad, guardad las armas, los escudos, todo. Sí, vamos. Hay que pasar desapercibidos, somos científicos a partir de aquí. Somos científicos. Acá la salchicha es lo único. Dios, pero qué guapo, por favor. A ver, toma, Auron. Planito. Oye, está muy guapo. Toma, Alex, digo, ¡salchicha! Ahí mi salchicha. Yo me mudo aquí. Vale. Como jefe científico. A ver. Está Walter. Walter White. Planito. Seguridad privada, pero hablé con él, no hay que pasar desapercibido. Matemáticas, me encanta la matemática. Hay que pasar por aquí. A ver, rolear, que estáis pasando en plan sudando del barrio. Vamos, hay que pasar por aquí. Hola, señora recepcionista. Estoy de vuelta. Matemáticas, me encantan. Ok. Las ecuaciones, que bien. En esta sala tendríamos que encontrar ya una tarjeta de acceso para las siguientes, ¿vale? Veis que hay salas, cafetería, vale. Área biológica, pues tendríamos que ir encontrando tarjetas que nos permitan entrar en cada una. Vale, Alex tiene una también, creo. No, yo he conseguido un magma bucket, pero también tengo una tarjeta. Ah, mira, la cafetería está abierta. ¿Quién ha abierto la cafetería sin decir nada? No, estaba abierta ya. Esto estaba abierto. Vale, pues ya, sí. ¿Os parece que vayamos primero a la cafetería, que estaba abierta? Vamos a la cafetería. Vamos aquí a ver qué pasa. Tengo otra tarjeta. Grande Lolito. Vale, Lolito. Grande. Pero grande, oye, poco Lolito. Se habla de lo bonito que es este lugar. No. Precioso. Poco se habla. Grande Lolito. Que tenga la tarjeta, que se quede ahí para abrir la puerta. Sí, yo abro. Venga, Fran. Hostia, qué guapo, venga, mirad el cielo, mirad. Empezad a buscar. El techo. Qué bonito. Experiencia. Dios, pero mira cómo refleja y todo, ¿eh? Ahora ya me he perdido. Rogelio dice, a través de la historia humana hemos interpretado la realidad a través de las palabras. Aquí, izquierda. Leelo a vosotros, a la toma. Lee, Vegeta. Izquierda. Si a Levi se pone a hablar justo, pues a Levi... Hombre, es que está... Bueno, vale, tío, pues que te den, Vegeta, así te lo digo. Auron, lo siento. Gracias, salseo. Auron, lo siento, es que Vegeta está leyendo, perdóname, que te den por saco. Exacto, no pasa nada. Perdóname. He encontrado otra tarjeta. ¡He encontrado otra tarjeta! Vale. Genial. Mantener la puerta cerrada. A ver. Aeroseta. Chicos, estoy teniendo un problema. Hay un toro atacándome. Déjala, por favor, ayuda. ¿Pero para qué has entrado ahí si no podemos entrar? No sé. No entres, tío. Han sido los magos. Me he teletransportado. Joder, es que no me cabe todo. Ayuda. ¿Qué haces, Rubio? A ver, sal. Ayuda. Rubio, auxilio, sal, no me ataca todo el mundo aquí. A ver, pero sal. Auxilio, me desmayo. Pero sal, muchacho. Pero eres imbécil. Auxilio, me desmayo. Sal de ahí. Vale, abridme. Pero está abierto ya, que te salgas de una vez ya, hombre. Ya. A ver, importante, chicos, importante. ¡Se ha escapado! ¡Un lagarto reptil! Ahí está, Lolito. Joder. ¿Qué pone la tuya, Lolito? Pues es que voy petado, tío. La mía, a ver, Lolito, a ti un momento. Lolito, ¿qué pone tu tarjeta?
Tarjeta de acceso Security Graph. Pero, ¿has visto que está Peter Griffin aquí, Willy? Debajo. A ver, en la de abajo pone área de investigación, en otra pone BioLab Inc. y en otra área restringida. Ah, área restringida, eso es. Vamos. Lolito, abre, Lolito. Va, vamos. Oye, esconder las armas, esconder las armas. Vale. Pase. No pasar. No pase. Sin autorización, teníamos autorización. No pase, No. Hay que seguir bajando. No, que es para abajo, Perdona. Mira que eso es como. De criptozoología. Entramos, ¿no? Peligro indeterminado, ojito. Peligro indeterminado. ¡Venom! ¡Qué guapo! ¡Hola, Venom! ¡Hostia, míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y aquí? ¿Venom? ¿Criature? ¿Venom? Está Venom. Yo sacaría uno, a ver qué pasa. Sí, vamos a Venom. No rompáis nada. No rompáis. Cabrón. Venga, hay un cabrón aquí. Hay un cabrón. Un aplauso, sí. Por los dioses. Bravo. Mira, el guardia este dice: están ingresando en una zona con altos niveles de radiación. Cuidado, Cuidado todo el mundo. A ver si va a estar aquí, Ángel. Vamos todos unidos, Mira, hay guardias por todas partes. Vale. Me da miedo, tengo miedo, Vamos a explorar, antes de bajar abajo, porque creo que es ahí. Cuando te acercas que se ilumine, esto es una pasada. Bueno, eso lo tengo yo en mi casa, pero. Vamos todos juntos, no os quedéis atrás. Estoy negro. ¿Habéis subido ya? Ahora ya estamos todos. Sí, ya estamos. ¡Ole! ¿Y por dónde subo? Gente que no se lo va a subir. Bueno. Pero si tú estabas aquí, Lolito, ¿dónde has ido? De broma. Vale, tengo la tarjeta, adelante. Vamos, venga. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Muta Mangel! ¡Mangel! ¡Mangel! ¡Mi niña, por Dios, pero qué te han hecho! Hay que llevárselo a casa, Hay que llevárselo a casa. ¡Que le está curando! Hay que llevárselo. Vale. ¿Están curando a Mangel? No. Vale. Un segundo. No rompáis la vitrina de Mangel, ¿vale? Pero la de. La de la máquina tenemos que romperla porque es la única manera de sacarla. Y tiene que llevarla a alguien para luego ponerla en algún lugar donde nos digan los científicos. Para poder descender. Yo he bajado y abajo había una zona súper secreta, pero no se podía comer ni beber ahí. Mira, abortamos. ¿Estamos todos ya? Soy vosotros, no sé quién, no sé cuánto. Vale, vamos. ¿Puedo hacer fotos? ¡Ah! Me han tirado. Sí, haz fotos, Willy, que eso pueden ser pruebas luego para. Que voto. Vale. Pero ¿qué es esto? Willy, sácame una foto con estos detrás. Para mandar postales luego, ¿sabes? Sí. ¡Hala, qué guapo! ¡La estrella! Ahí está. Esto, mi postal de Navidad. Aquí está la estrella, Luzu. ¿Dónde? Aquí, una estrella, ¿no? Y la cabeza del dragón. Y un cristal aquí. No, pero que no estáis en el sitio, yo creo que hay que ir, ¿no? ¿Dónde estáis? Sí, están aquí, Opa. Luzu. ¡La tengo! Lolito, vamos. ¡La tengo, vamos! No sé dónde se habéis metido. Vegeta, aquí, si estamos todos aquí, en el mismo sitio. Vale. Y ahora que ya tenemos las dos piezas, tenemos que salir de aquí. Cuidado, que nadie se separe, todos juntos. Bueno, ya una vale. Y si a alguien le atacan, que no se pare, que siga. ¡Oh! ¡Están aquí! ¡No! ¡Hay que luchar! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Pero que me habéis disparado! ¡Ah! ¡Me han tirado! ¡Me ha caído, ¡Corred! ¡Se ha muerto! ¡Ya está! ¡Salí! ¡No! Enterraremos vamos. Cuando lleguemos, vamos. Salgan. ¡Ostras, que nos quedamos aquí atrás! ¡La tengo! ¡No, esta no es! ¡La tiene Vegeta! ¡La estoy buscando! ¡La tiene Vegeta! ¡Vegeta también tiene! ¡Pero era esta! ¡Esta la tenía Lolito! ¡La que sale de la zona restringida! ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Pero salvarme! ¡Que estoy aquí, que me está matando un cabrón! ¡Un vendedor! ¡Lolito! ¿Cómo habéis pasado? ¡Vale, vamos! ¡Cuidado! ¡Está ahí las guardias! Pero que ¡Auron! ¡Me has pegado un opción! ¡Auron, me has matado! Tranquilo. ¡Auron, qué potencia tienes en esa espada, amigo! Sí. Pero que hay 800 guardias aquí. Ahí está. Vale, cuidado. Hay que salir. Bueno, pero salimos, escapamos. Vamos. Pero que escapas de la estrella y me habéis abandonado. ¡Dios! ¡Escapad! Pero como si. Vámonos. ¿Pero qué dices? Bueno. ¡Corre! No, a la izquierda, que morimos. No. ¿Quién la tiene? ¡La llave! ¡Yo! ¡La llave! ¡Un segundo que no sé dónde está! ¡Fuck! ¡La llave!
¡No se abre! ¡No se abre! ¡Que alguien pique! ¡Que alguien pique! ¡No se abre! ¡La llave! ¡Madre mía! ¡Es inútil! ¡Nos llama inútil el Willy con Willy! ¡Normal, normal! ¡Se ha dictado el Peches! ¿Qué dices? ¡Oh, no! ¡Viene guardia! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Está todo lleno de guardias! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Mi coche, que me lo han sustraído! ¿Esto qué es? ¡Morimos fijo! ¡Morimos fijo! ¿Qué es esto? Larry, ahora, piloto, Mikael. Pero qué dices. Come, come. Hace falta para comida, bro. No, no tengo que matar. Adiós, Parguelas, adiós. Yo me piro con el choco. Qué forma de mandarse putazos. A ver, mira, casa de papel esto, ¿eh? Río, ¿cómo se sale fuera aquí? Fuera. Chicos, chicos, yo a los que hemos conseguido salir os doy de regalo una confortable. Auron, Auron, vamos juntos. Te sigo, Luzu. Dale. Vamos, que no puedo correr, que no tengo. Dale, 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 dale. Vamos. Para que podáis salir aquí. No, se me ha bugueado, ¡Que estoy abajo, Alelmi! ¡Se buguea, se buguea! ¡Alelmi! ¿No puedo correr? No, no, no. ¡Alelmi, por favor! Madre mía, no falla una, ¿eh? Son buenísimos estos policías. ¿Estás bien, Auron? Podríamos ayudar. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Oye, pero ¿os habéis ido por la carretera todos? Sin más. Sí, 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 por la carretera avanzando. A ver, cuando estemos todos leemos, ¿vale? Nice. Oye, no es tan pesado como claro, la recompensa no la podemos llevar, ¿no? Fargan y Lolito, que estén preparados, que tienen ellos las piezas. A ver qué nos dice. A ver. No puedo creerlo. El mítico reloj antiguo está en mis manos. Tenemos todo lo necesario. Supongo que ustedes están listos. Nosotros reuniremos algunos objetos importantes para el viaje y nos veremos en la máquina del tiempo en 10 minutos. 10 minutos. Traed a las mascotas para que os hagan compañía durante el viaje. Esto, una cosa, ¿eh? Importante. Una cosa importante, todo el mundo. ¿Está escuchando a todo el mundo? Sí. ¡Sí! Para atraer las mascotas. Pensad que estamos volviendo a un punto de Carmelan en el que algunas mascotas ya existían. Si esa es una de vuestras mascotas, no la traigáis. Si vuestra mascota la habéis encontrado desde que cayó el meteorito a ahora, entonces traedla, ¿vale? Pues Trotumada ha muerto. Yo la puedo contratar. Vale, chavales, yo voy a ir a despedirme de mi familia. 4 de mayo, es cierto. Es cierto, o sea, que Baby Yoda... Entonces no me tengo que llevar a Baby Yoda, me acabo de gastar unos karmas... Bueno, da igual, porque total... Vale, vale, tenéis toda razón. Vino el 4 de mayo. Vino el 4 de mayo. Es completamente cierto. Cuando tenéis razón, tenéis razón. Baby Yoda ya estaba. Baby Yoda ya estaba cuando impactó el meteorito. A ver, la verdad es que, en fin, esto va a ser para que salga todo bien. O sea, que realmente esto lo vamos a ver en un rato. Y atención, porque vamos a ver mi casica de nuevo... Hostia, que se me ha cerrado. Vamos a ver mi casica de nuevo en perfecto estado. En perfecto estado. Puede ser que regrese Adolf, claro. Amidala, te dejo aquí. Tú no te preocupes. Para ti... Para ti... Será un segundo. Vamos, es que ni lo recordarás estos últimos días. Help me, no quiero quedarme aquí. What the fuck. Para ti no habrá pasado nada. Estos últimos días no habrán sido nada para ti. Así que espero verte de nuevo y vivir juntitos. Poder recuperar a nuestra hija algún día. Vamos a despedirnos de Azúcar. ¡Azúcar! ¡Papá! ¡Papá va a arreglarlo todo, Azúcar! ¡Papá va a arreglarlo todo! Un beso. Dame un beso, por favor. Dulce como el pastel. Te quiero mucho, Amidala. Te quiero mucho. Volveré. Y tú ni sabrás que me he ido. Dios, por favor, qué historieta más de puta madre, Romeo y Julieta. Mi familia. ¡Jimmy! No hace falta que te diga nada a ti. Tú ya lo sabes todo, Jimmy. Ya sabes lo mucho que te quiero. Ya sabes lo mucho que te aprecio. Te veo en un santiamén y te prometo que te llevo a jugar al valle en el que te estaba prometiendo que iríamos y nunca cumplí mi promesa. Mi Jimmy guapo. Mi Jimmy guapo, que me ha acompañado desde el principio de la serie, mi Jimmy guapo. No pasa nada, papá se va... Pero tú ni te enterarás, Jimmy. Ni te enterarás. Disfruta, compa. Toma, una... Espera, antes de irme... Coño, se la ha comido. Azafata. Azafata, un
whisky. Willy está dentro. Willy se ha cerrado la puerta. Se va él solo. Willy se va él solo. Willy. Ven aquí, cabrón. Vale, ¿y dónde nos sentamos aquí? Hay sillas, una silla para cada uno. Entonces, primero que ponga Fargan su, vale, claro, su mesa. Por favor, no es tan complicado. Fargan, hola. ¡Ah! 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 Pero si dice, me parecía otra cosa eso, Fargan. Luces, luces, se han encendido luces. ¿Está pasando algo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero bueno. ¡Qué guapo! Se viene, se viene, se viene. ¡Esta locura! Chicos, si esto no sale bien, os quiero. Ha sido un placer. Pero si no habéis cerrado la puerta del núcleo. ¡Ah! ¿Verdad? ¡Cerrado! ¡Voy! ¡Mira que explota! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Sentado! ¡Auron! ¡Agárrate fuerte! No te preocupes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? 5, 4, 3, 2, 1. Estos compas ya están muertos, solo que no les han avisado. El doctor ha entrado, está aquí, está aquí. Espera, no, sentados. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Has viajado? Estoy mareado. ¿Eh? ¿Así es? Hostia, qué mareo. ¡Vamos! ¡Pero no habrá! Espera, que nadie salga. ¡Pero qué se llama! ¡Estamos en el antiguo Egipto! ¡Que no salga, Luzu! ¡Pero que nos vamos a quedar aquí ahora! ¡Un momento! Esto no es Karmaland, parece que los cálculos eran incorrectos. ¡Sentaos, sentaos, sentaos! ¡Sentaos! 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 ¡Vamos a calibrar la máquina! ¡Abre, date prisa! Creo que no salgáis, no salgáis. ¡Tenemos dos minutos, tío! ¡Yo quiero ir! ¡Esto es mi vida, tío! ¡Hostia, pero qué faraón! La ahí estamos, salir, hay, hay egipcios. No, ya han pasado los dos minutos, ¿eh? Un momento, no, esto. Y no hay que tocar nada, que podemos crear un efecto mariposa que destruya Karmaland en el futuro, ¿sabes? Exacto, no creamos efecto mariposa. Egipto. Nos separamos. Los que quieran quedarse en Egipto, que levanten la mano. Vale, vamos a intentarlo. Volveremos a intentarlo, ok, nos vamos. ¿Pero qué es esta serie? ¿Qué es esta locura? Según es Karmaland, Karmaland. ¡Dale! Con K. ¡Dale, doctor! ¡Vamos! ¡Oh, se activa otra vez! ¡Vamos! 7 6 5 4 3 2 1 ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un Brass Gear! ¿Qué ha pasado? He vomitado, ¿eh? ¿Qué otra cojones vez, es eso? ¿Pero dónde es eso? Vamos a hablar con los samuráis, tío, niño. ¡Estamos en China! No toquéis nada, ¿eh? Salid, pero no toquéis nada, ni habléis con nadie. ¡Ay, samuráis! ¡Mirad! ¿Pero qué guapa la musiquita? ¡Hay ninjas! ¡Hay ninjas! Esto es Japón, no China. Soy japonista. ¡Esto es China! ¡Es Japón! ¡Esto es China! ¡Es Japón! ¡Hostia, pedazo de estructura, tú! Quiero salir a ver eso. Hay samuráis, esto es Japón, no es China. Y estamos en otro espacio temporal, loco. Esto es Japón, da igual lo que me digas. Hostia puta, chaval. Quiero entrar ahí, por favor, pero esto es precioso. Pero es verdad, pero si es futurista esto. Mira la parte de arriba, es súper futurista. Igual nos hemos ido a la China del futuro, el Japón del futuro. Esto es Japón. Me explota la cabeza. ¡Empieza la máquina! ¡Empieza! ¡Ay, Dios mío, que no llego! ¡Que no llego! ¡Sentaos! Estoy a medio corazón de vivir, ¿eh? Sí. ¿Pero quién es el tonto? ¿Quién está? Yo estoy. Oye, ¿no nos hemos hecho una foto todos juntos delante de la máquina con los trajes? Hombre, para eso estamos ahora. No había tiempo. 5, 4, 3. Mi Leli chinita. 2, 1. No he sido yo, ¿eh? Para. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Ahora qué? ¿Ya estamos bien? ¿Vamos a salvar a Karmaland ya? Pero creo que no estamos otra vez, ¿eh? ¡Vamos, la prehistoria! Estoy viendo dinosaurios, chavales. Estoy viendo dinosaurios. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Estoy viendo dinosaurios. ¡Estoy viendo dinosaurios! Estamos en la prehistoria, chavales. ¡Estamos en la prehistoria! Estamos en la jodida prehistoria. ¿Puedo llevar uno? ¿Pero qué me estás contando? Pero escucha, no beba tanto vino. No toquéis nada, ¿eh? No toquéis nada, ni ningún animal, ni hagáis nada, ¿vale? Vale. No tocar nada. ¿Dónde estamos? Hay que examinar la zona. ¡Hola! ¡Cuidado! No os acerquéis. Un pedazo de dinosaurio. No, este es herbívoro. Puedes acariciarlo. No, Rubius, tío. ¿Pero por qué? Rubius, aléjate, tío. Vamos a ver. No sabemos que no podemos interactuar con nada. Pero es tan bonito.
Aquí nació Fargan. No veo nada. ¿Alguien ve? ¿Alguien tiene antorchas? No, claro, no tenemos antorchas. Las antorchas no se han fabricado todavía, Luzu. ¿Cómo que no? Pero si las antorchas es un palo con fuego. Pero si, no, si no había, si no había seres humanos aquí. Claro, aquí no hay humanos. Vale, vale, vale. Ir por la izquierda, ir por la izquierda, Cuidado. Oh, qué bonito. No os caigáis. Estaremos alejando demasiado. Mira, como haya un tiranosaurio Rex, me voy, me voy. Vale, no paséis de aquí, No paséis de aquí. ¡Dios! Vale, vale. ¡Que suena! ¡Oh, mira! ¡Mira qué bonito! El cuello largo. Vale, dejad espacio para que todo el mundo pueda ver. ¡No, Vegeta, cuidado! Eso es de loco, tío. Bueno, creo que es. Creo que. ¡Ah! Creo que es obvio que estamos en la era jurásica, ¿no? Sí, pero ¿por qué no nos vamos? Es el futuro, realmente. Hombre, Málaga no es esto. No, puede ser Málaga en la época jurásica. Pero guau, ¿eh? Vamos, vamos. A la máquina, a la máquina. Vamos, flipas, ¿eh? Yo quiero mirarme de aquí. Yo me quedaba aquí. Wow. Va. Está sonando algo, chaval. ¿Lo está escuchando? Silencio. Vamos, vamos, vamos. Hay que entrar, hay que entrar. Un puto T-Rex. Un puto T-Rex. Es un paso de tiranosaurio. Un paso de T-Rex. Entra, 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 rápido. ¡Rápido! ¡Quitaos de en medio! ¡Quitaos de en medio! ¡Pero flauta! ¡Pero flauta! ¡Quitarse! ¡Va, sentados! ¡Sentados todos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ha quitado la silla! ¡Ha quitado la silla, tío! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Se ha roto! ¿Qué? ¡No! ¡Hostia! 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 O no, se ha agotado, se ha agotado como combustible. A chuparla. Vale, pues, a chuparla, estaba jodido. Pues, ya está, me pego un tiro, chaval, ha sido un placer. Yo me suicido. ¿Que nadie salga? ¿Quién se viene a suicidarse conmigo? No salgáis, no salgáis. Qué mala, qué mala suerte. Hemos desperdiciado energía visitando otros lugares por error y ahora no podemos seguir viajando. Sugiero que busquemos alguna fuente de energía en este lugar. Quizá encontremos algo útil. A ver, Vegeta. Ah, eso es un ascensor. Vale, 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 vale. Acá hay ascensor aquí. Madre vale. mía, ostras, pero que vamos a tener que convivir aquí con los pedos de Fargan, tío. ¡Está Omar! ¡Está Omar! ¿A que tenemos que vivir todos aquí? Ni de coña. Yo me, vamos, tenemos que me hago una casa afuera, ¿eh? Titanium cofre. Molecular, Spider. Julius Vegeta, ¿what? Vale, chicos. Titanium, ¡eh! ¡Ay, me he envenenado de uva! Chicos, una foto todos juntos arriba antes de ponernos a dormir y esas cosas, ¿no? Nos quedamos aquí entonces. Sí. Nos tenemos que quedar aquí a vivir. Hombre, hasta vamos que un durante, pero, hay, claro, hasta que tengamos combustible. Pero por hoy creo que es más seguro que no salgamos por si acaso, ¿vale? Vale, 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 vale. Fotito, o sea, que nadie salga, ya de la máquina y en los próximos días ya saldremos a explorar. Vale, la vale, vale. Y tal, pero oye, chicos, yo creo que merece la pena por este pedazo de ventazo una foto aquí todos. Fotico, fotico. No, no, el mejor, bravo, bravo por ello. Bravo, Dios, para que estemos todos juntos. ¿Qué me miras tú? Que estoy durmiendo, Boyeur. Adiós. Esto es como lo de los bunkers, hay que sobrevivir aquí, de verdad, nos vamos a matar a palo. Wow, ya ves, yo me tiro muchos peos y esto es un sitio muy cerrado. Lolito, ahora que quedamos tú y yo. ¿Nos vamos a investigar? Tengo un poco de combustible en el bolsillo. ¿Nos vamos de vuelta? No, es broma, Sí, vámonos, vámonos. Yo no me que nos estaba escuchando ese desgraciado. No, yo estaba escuchando. Las paredes son de papel. Soy parte del plan ahora. Voy por Station. Pero no nos han dicho nada de cómo conseguir. Espero que os haya gustado el evento. Ha sido un poco caos, como siempre que nos juntamos todos. Pero yo creo que ha quedado bastante guay. Así que durante estos días, pues nada, estaremos en el Jurásico por cambiar un poco para tener que... encontrar el combustible y así poder volver a nuestra fecha original, que era para llegar antes del meteorito y conseguir destruirlo antes de que impacte. Así que nada, estos días estaremos aquí por el Jurásico. Nos vemos el próximo día en el directo de Karmaland. Y yo pues ya está. Pues eso, que me piro.